Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Yasmín Quiroz Ruiz. Soy profesora de la Escuela Secundaria Técnica número 26, Carlos Pellicer Cámara. Bueno, debido a los acontecimientos, nos vemos en la necesidad de estar con ustedes bajo este medio, que es electrónico. Sé que tienen muchas dudas. Yo tengo a cargo a los grupos tercero A, tercero B y tercero C. Anteriormente, habíamos estado hablando de los primeros temas del bloque 1 de ciencias 3 con énfasis en química, ¿de acuerdo? Si se acuerdan, habíamos hablado de qué estudiaba la química. Bien, dijimos que la química estudia la materia, la estructura externa e interna de los materiales y que la química nos rodea en todo, ¿de acuerdo? Ahora bien, les hicieron llegar una guía. La tiene la subdirectora académica o incluso la pueden consultar en el correo de la escuela. El correo de la escuela es 09DST026H@cepdf.gob.mx o en mi correo personal, que es alejo324@gmail.com. ¿De acuerdo? Hemos estado con algunos papitos haciendo grupos de WhatsApp, ¿sí? Les pediría por favor estar al tanto de que les pudieran pasar el número telefónico y así pudiéramos estar en contacto, porque es importante que les mande los materiales por este medio, ¿de acuerdo? El día de ayer les subí la guía para que ustedes la hagan en su cuaderno. Recuerden que no hacemos nada en hojas, no pegamos hojas, todo lo copiamos. Todo lo reflexionamos y lo pasamos al cuaderno, ¿de acuerdo? Bien, la guía consta de tres hojas. La primera hoja vienen los primeros temas de lo que fue el bloque 1. Bien, vamos a irnos pregunta por pregunta y voy a tratar de ser un poco clara para que las preguntas queden bien, ¿de acuerdo? Bien, en la pregunta número 1 habla acerca de qué es la ciencia que ha permitido dar respuestas a las necesidades y bienestar de la humanidad en diversos ámbitos. Tenemos como opciones la ciencia bioquímica, las físicas, biología y química. Recuerden que la ciencia biología se encarga del estudio de la vida. La ciencia física habla de la energía y sus cambios, ¿de acuerdo? Y la ciencia química es la que nos ha dado resultado a las necesidades. Tanto en medicina, como en ropa, como en calzado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Pues bien, entonces, ¿cuál es la ciencia que nos ha permitido alcanzar cierto bienestar a nosotros como ser humano? Pues la química. Bien, la pregunta número 2 habla de los materiales con los que están hechos las computadoras. O todos los materiales plásticos como los controles, las cubiertas de los celulares, entre otras cosas. Pueden ser, las opciones son mezclas o aleaciones, polímeros o compuestos, ¿de acuerdo? Las mezclas, ¿se acuerdan que habíamos dicho que simplemente es la unión de dos o más componentes? Las aleaciones, estaríamos hablando que son hechas por uno o más compuestos, ¿de acuerdo? Los polímeros, ¿qué son los polímeros? ¿Se acuerdan que habíamos comentado que los polímeros son una cadena de monómeros? Estos monómeros salen del, o son derivados del petróleo. Es decir, todos los polímeros son plásticos, ¿de acuerdo? Todo lo que veamos en nuestro alrededor son plásticos. Y los plásticos, entonces, por consecuencia son polímeros y es con lo que está recubierto la mayoría de las cosas. Bien, la pregunta número 3 habla de que es todo lo que posee masa y volumen. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era masa? Bien, ahora vamos con la pregunta número 3. Dice que es todo aquello que posee masa y volumen. Las opciones son material, sustancia, materia o propiedad. Vamos a empezar a aclarar. Recuerda que habíamos dicho que la masa es la cantidad de materia que tenemos en un cuerpo y el volumen es la cantidad de espacio que ocupa ese material dentro de todo. Por ejemplo,
Si tuviera una bola de unicel, vamos a suponer, lo que está dentro es la masa. Si yo miro la esfera de unicel, me doy cuenta que tiene un volumen esférico, ¿de acuerdo? Ahora bien, si vamos a responder, perdón, ¿qué es lo que tiene masa y volumen? ¿El material o las sustancias o la materia o la propiedad? Pues entonces tendría que ser la materia. Bien. Número 4. Dice, son la unidad fundamental que forma la materia. Recuerden que habíamos hecho un mapa conceptual y habíamos dicho que la unidad fundamental, la más chiquitita que forma todo, es el átomo. ¿Se acuerdan que les había explicado que es como si tuviéramos una lámina de unicel y empezáramos a romper ese unicel? Lo último que nos quedaría una pequeñita bola de unicel. Esa pequeñita bola de unicel sería nuestro átomo. Si nosotros pegáramos varias bolitas de unicel, me daría el elemento. ¿Recuerdan? Después del elemento, si yo, por ejemplo, tengo bolitas de unicel y tengo bolitas de otro material y las junto, estoy hablando de un compuesto porque tengo dos o más elementos, ¿de acuerdo? Ahora bien, si tuviera dos o más compuestos, estoy hablando de una mezcla. Eso lo habíamos comentado. Entonces, bien, respondiendo a esta pregunta, ¿cuál es la unidad fundamental de la materia? Pues el átomo, ¿de acuerdo? Pregunta número 5. ¿Son propiedades generales o extensivas de la materia? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que habían dos tipos de propiedades? Las generales o extensivas y las particulares. ¿Se acuerdan? Las generales o extensivas es todo lo que yo puedo ver, es todo lo extenso, lo exterior. Las propiedades particulares o específicas son aquellas características que me van a identificar a un material. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que, por ejemplo, no es el mismo punto de ebullición del agua al del alcohol o no es el mismo punto de densidad? ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta número 5 dice, ¿son propiedades generales o extensivas de la materia? Es decir, que lo puedo observar que está en el exterior. El inciso A dice dureza, peso y volumen. Eso no podría ser porque ya es algo particular de la materia. La masa, la tenacidad y la solubilidad. La masa podría ser porque lo percibo, lo observo, ¿de acuerdo? La tenacidad no, porque es la capacidad que tiene un material para estarse moviendo. La solubilidad habla de líquidos y es la capacidad para estarse disolviendo con otras sustancias, ¿de acuerdo? El inciso número C habla de masa, peso y volumen. Esas tres opciones, esas tres propiedades podrían ser. ¿Por qué? Porque lo puedo percibir, lo puedo ver e incluso lo puedo tocar, ¿de acuerdo? Y la opción número C habla del volumen, la masa y la ductilidad. No podría ser. Porque habla de la ductilidad. La ductilidad es la capacidad que tienen los materiales para poder transmitir el calor a otras sustancias. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos a ir con la pregunta número 6. Ahora vamos a hablar de las propiedades particulares. Dijimos que las propiedades extensivas o generales son las de afuera. Y las propiedades particulares, entonces, es aquellas características que tenga cierto material que me lo van a diferenciar de los demás. ¿De acuerdo? El inciso A habla de la maleabilidad, la solubilidad y el peso. Podrían ser las dos primeras, perdón, no podrían ser, porque esas hablan de características propias de un material. El peso no podría ser. Porque el peso lo puedo ver, lo puedo sentir, lo puedo tocar. El inciso B, maleabilidad, tenacidad y solubilidad. Esas podrían ser porque hablan de características propias de un material y son internas. Es decir, que solo puedo checarlas si hago algún tipo de experimento, más allá de solo poder tocar o mirar. ¿De acuerdo? La maleabilidad, la densidad y la solubilidad. Esta también podría ser
porque son características propias de ciertos materiales. Entonces, si nosotros ponemos el inciso C o el inciso D, estamos correctos. Bien. Ahora vámonos con otro tipo de preguntas. Solo vamos a completar aquellos enunciados que nos hacen falta. La número 7 dice, las son aquellas que se identifican por medio de los sentidos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había propiedades cualitativas y propiedades cuantitativas? Las propiedades cualitativas hablan de las cualidades de los materiales. Por ejemplo, estas solamente los puedo observar con los 5 sentidos, ¿de acuerdo? Las propiedades cuantitativas hablan de cantidades, de aquello que se puede medir y aquello que se puede pesar. Entonces sería la masa, el peso y el volumen. Entonces, bien, dice, las propiedades cualitativas son aquellas que se identifican por medio de los sentidos. La número 8 dice, la masa, peso y volumen son ejemplo de propiedades cuantitativas porque se pueden medir. Ahora bien, la pregunta número 9 dice, realiza 3 esquemas donde representes la fuerza de cohesión en los sólidos, líquidos y gases. Habíamos explicado que la fuerza de cohesión es aquello que mantiene unidas con firmeza y con fuerza a las moléculas, en este caso a los átomos. Hablamos de que si nosotros visualizábamos cómo estaban los sólidos por dentro, nos daríamos cuenta que todas sus moléculas, bueno, todos sus átomos estarían súper juntitos. Es decir, que la fuerza de cohesión sería mayor. Esto hace que estén muy unidos. Eso les da la forma, ¿de acuerdo? Entonces, bien, la fuerza de cohesión en los sólidos es más fuerte, por lo tanto, los mantiene más juntos. En el caso de los líquidos, recuerden que los líquidos no tienen ni forma y tienen el volumen del recipiente que los contiene, ¿de acuerdo? Las fuerzas de cohesión son menores. Esto hace que, por lo tanto, se estén moviendo los líquidos, ¿de acuerdo? En el caso de los gases, recuerdan que habíamos dicho que las fuerzas de cohesión son nulas. Es decir, no hay fuerzas de cohesión. Aquello que los mantiene unidos entre átomo y átomo no existe o es muy bajo. Por eso, cuando nosotros abrimos el gas, se va a expandir. Bien. Vamos a hablar de las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, respondiendo a la siguiente pregunta. Para empezar, ¿qué es una mezcla? Una mezcla es la combinación de dos o más componentes, ¿de acuerdo? Ahora bien, estas se diferencian en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que no se perciben a simple vista los componentes. Por ejemplo, si yo tuviera un vaso y le echara colorante, no voy a percibir cuál es el agua y cuál es el colorante. Estoy hablando de una mezcla homogénea. Y sin embargo, si yo tuviera un vaso y en ese vaso tuviera agua y le pusiera un poco de aceite, se va a separar. Y ahí sí me voy a dar cuenta cuál es el agua y cuál es el aceite. Estoy hablando de una mezcla heterogénea. Son aquellas que no se pueden percibir a simple vista qué componentes presentan. ¿De acuerdo? Entonces, bien, pregunta número 10. ¿Cuál de las siguientes es un ejemplo de mezcla homogénea? Inciso A, agua con aceite. Inciso B, un cóctel de frutas. Inciso C, leche con chocolate. O inciso D, agua con tierra. Si empezamos a visualizar cada una de estas mezclas, nos daríamos cuenta que todas se pueden percibir a simple vista que los compone. A diferencia o en comparación con la leche y chocolate. Si yo hago esta mezcla, no puedo ver cuál es la leche y cuál es el chocolate. ¿De acuerdo? Ahora bien, pregunta número 12. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de mezcla homogénea? Inciso A, el agua con aceite, el cóctel de frutas, leche con chocolate o agua con tierra. A diferencia de la anterior, todas estas
podrían ser mezclas heterogéneas, a excepción de la leche con chocolate, porque en todas percibimos qué componentes son los que presentan. Bien, recuerden que habíamos estado trabajando del aprendizaje, más bien de que se tenían que memorizar los elementos de la fila 1, 2 y 3A, ¿de acuerdo? En la guía vienen algunos elementos de la tabla periódica correspondientes a estos tres grupos. Y ustedes van a tener que responder ya sea el símbolo o el nombre, ¿de acuerdo? Como hacíamos los exámenes. En este caso, si yo les dijera que el símbolo CA, ¿a qué elemento corresponde? Ustedes me dirían calcio, ¿de acuerdo? Si yo les dijera FR, ¿a qué elemento corresponde? Al francio. NA, sodio. H, hidrógeno. Magnesio, MG. Radio, RA. Talio, TL, ¿de acuerdo? Y vienen una serie de elementos a los que ustedes van a tener que responder, ¿sí? Por favor. Ahora bien, recuerden, y les voy a pedir por favor que no estén imprimiendo las actividades que se les van a estar dando, porque recuerden que tenemos que cuidar la naturaleza. Entonces, no gastemos papel. Todo se les va a tratar de hacer llegar en forma electrónico para que ustedes lo copien en el cuaderno, resuman y hagan sus anotaciones. ¿De acuerdo? Ahora bien, en la secundaria estuvimos trabajando el día de ayer los maestros y estuvimos haciendo roles de cómo los vamos a, bueno, cómo vamos a estar con ustedes de una forma más personal. Todos los miércoles nos vamos a ver en un horario de 7 a 8 con el tercero A, de 8 a 9 con el tercero B, de 9 a 10 con el tercero C, ¿de acuerdo? Esos días vamos a estar recibiendo las actividades. En este caso, les voy a pedir que todos los miércoles me lleven su cuaderno, su libro y su bitácora, ¿sí? Por favor. Los días jueves y viernes vamos a estar trabajando de 11 a 1 de la tarde, jueves y viernes. Esos días son los que les vamos a entregar las actividades, cómo las vamos a trabajar, cómo las vamos a necesitar y lo que ustedes me van a entregar para el día miércoles. Por favor, es muy importante que me lleven su cuaderno, ¿de acuerdo? Ahora bien, si resulta que el libro no lo tienen porque algunos lo dejaron en el salón, pueden consultarlo en la página de Conalitec, ¿de acuerdo? Ahí están los libros impresos. Pueden leer si tienen alguna duda y contestar. Recuerden, por favor, les vuelvo a repetir, no impriman las cosas. Vamos a tratar de hacérselas llegar en formato electrónico para que ustedes lo resuelvan en su cuaderno. Si tienen alguna duda, recuerden que nos vamos a estar viendo todos los días miércoles en la escuela de 7 a 11 de la mañana, ¿de acuerdo? Y para cualquier cosa, recuerden que pues son muy importantes para nosotros y estamos tratando de buscar maneras y medios de estar de estar más cerca de ustedes. No se preocupen, todo va a salir, esperemos que estén bien.